Había pedido permiso para poder pasar unos días más con su familia, luego de haber terminado las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, pero después muy apenada comunicó que no podía reincorporarse pues había caído en cama enferma. Por supuesto, su jefe muy considerado con ella, pues tiene tantos años de ser fiel en su trabajo, no vio mal que se extendiera sus vacaciones. Pero una vez que ya se había recuperado su patrón no le dejó volver a la ciudad. Por el contrario, le ordenó que fuese a otra casa, donde debía preparar todo y tener a punto para cuando llegasen a pasar el fin de semana. Junto a tres personas más, se vio en la tarea de ventilar y desentar las habitaciones, quitar el polvo de los muebles, reponer aceite en las lámparas, Revisar que hubiese suficiente suministro de leña para el fuego. Que el desolinador. Revisar las chimeneas que tenía más de un año sin usar. El invierno es una hermosa estación, pero si se cuenta con las provisiones necesarias, no importa que vengan cien si tormentas crueles de nieve. No hay nada mejor que el hogar. El señor de la casa llegaría en cualquier momento. Todo estaba listo para recibirles en la mañana. Había ido al mercado para traer fruta, verdura, carnes y encargar las provisiones para los siguientes días. Como mujer solicita que es. Había preparado chocolate, café y té para que los dueños bebieran y entraran en calor. El sonido de motor de coche le indicó que estaban aquí. Debía dejar la bandeja en el servicio para antes que ellos entrasen en la sala pero su mandil se enredó en el pomo de un cajón, por lo que se retrasó. Las voces se hicieron eco en las paredes del recibidor. Los pasos le siguen hasta el salón, pero ni las prisas ni lo que sostenían sus manos o encontrarse frente de sus jefes tenía importancia cuando pudo distinguir entre los visitantes a una mujer rubia, vestida de terciopelo azul marino resaltando su blanca piel y caballeriza rizada. Es un fantasma que viene como sorvenir a la casa, sus piernas le fallan, y el suelo cae a ella, la bandeja desparramándose y llamando la atención de todos. Archie sale al socorro de la mujer. ⁇ ¿Dorothy? ¿Dorothy, estás bien? Eh, ⁇ La joven logra ponerse un poco. Se repone un poco. Mm, lo siento, pensé que ya estaba mejor de salud, pero creo que ha vuelto la fiebre. Mm, porque he visto... Oh, Dorothy... Mm. Ay, no, por favor, Dorothy, no te vuelvas a desmayar. Por lo visto ha sido una gran impresión volver a verte, Candy. ¿Tú crees? pregunta la rubia un poco apenada. Ella no estaba al tanto de nada, pero no te preocupes, cuando se le pase la primera impresión saltará de felicidad, Candy. ¿Ca Candy. Logró pronunciar. Había escuchado perfectamente como la voz del señor Albert y Archie decían Candy. Entonces no es un fantasma lo que ha visto. Sí, Dorothy soy yo. Candy. Dorothy. Ambas mujeres se abrazan y las lágrimas corren libres por sus rostros. Ella había sido muy buena y amable desde que la conoció en la casa de los Ligan. Siempre la había cuidado con premura y fue su primera amiga después de salir del hogar de Pony. Me alegró tanto verte y saber que estás bien. Esto es un sueño. Un sueño muy real, Dorothy. Tan cierto como que ella está con nosotros. Ven, levántate, la anima el castaño, pues sabe de primera mano el verdadero cariño y aprecio que le tiene a Candy. Siempre estuvo del lado de la rubia desde que llegó a Leadwood. Perdona esta escena, ayuda a la rubia a ponerse de pie. Mil perdones, señor Andry. No tienes por qué hacerlo, te presento a nuestros invitados de honor, los esposos Helen y Nathan Reginar. Sus hijos Loan, Nadia y Mauricio. Un placer. A vuestras órdenes. Mucho gusto, señorita. Disculpad el desorden. Intenta recoger todos los utensilios que ya hacen en el suelo. Tranquila, Dorothy. ¿Serías tan amable de acompañarles a sus aposentos? Tú sabrás muy bien en qué habitación se encontrarán más cómodos. Sí, por favor, síganme suben so, todos a conocer su lugar de descanso, mientras Archie ayuda a recoger las cosas y Albert le comenta la situación por la que están pasando Nil y Elisa. Si gustas, puedo ir a visitarlos y ofrecerles nuestro apoyo en lo que haga falta. Mm, te lo agradezco, Archie. Ya haré los últimos preparativos para ir al hogar de Pony. Tranquilo, verás que todo saldrá bien. «George, George», decía Susana. «Lo llama en vez. Lo busca en cada estancia de la casa, la habitación de huéspedes, el cuarto de su hija, en la biblioteca, la cocina, el salón, nada. No está en ningún lugar. Cuando entres en razón, búscame si es que me encuentras. ¿Será que me ha abandonado? ¿Finalmente logré espantarlo o es lo que estaba esperando para poder irse con esa mujer?» Será tarde para arreglar las cosas entre nosotros si no estoy considerando solucionar nuestro problema porque me preocupo por él y lo estoy buscando porque lo amo. A pesar de todo lo amo. Y por muy molesta que esté, no quiero vivir lejos de él. Reflexiona muy angustiada. Susana. Había pasado tan mala noche esperando a que apareciera en la recámara en cualquier momento, pero no fue así. Hasta que el sueño la venció casi despuntando el alba durmió gran parte del día sin proponérselo y cuando finalmente se había levantado no escuchó ruido alguno de su esposo lo buscó pero no lo encontró por un momento su corazón se afligió al sentir que lo había perdido qué hacéis en el suelo qué haces en el suelo se escuchó una voz grave en el salón susana su desesperación se había desplomado en el piso entre los muebles creyéndose vencida quería llorar gritar estallar lo que fuese pero no podía, el simplemente el simple hecho de saberse abandonada le había bloqueado. Había apoyado sus brazos y cabeza sobre el asiento de una silla que formaba parte de la decoración. Cuando escuchó la voz de su marido, velozmente, la levantó de su rostro para buscar con sus ojos el lugar de donde había escuchado el solín. ¿Dónde había escuchado el sonido? Tremendo que fuese una alucinación. Tenía mucho miedo que fuera alucinaciones. George, su voz sonaba como un quejido. ¿Qué haces en el suelo? Pensé que te había... Pensé que me habías abandonado. ¿Por qué? Sonaba indiferente ante la cara de pánico de su esposa. Como que por qué? ¿Será porque te busqué en toda la casa y no te encontré? Además, me amenazaste con que me abandonarías. Yo no he dicho tal cosa. ¿Caminas a tomar asiento frente a ella, siendo separados por lo del centro de mesa? Me dijiste que cuando entras en razón te buscase, si es que te encontraba. ¿Eso quiere decir que ya entraste en razón? Eso quiere decir que me asusté por no verte en la casa. Seguirá para apoyar sus codos y brazos sobre la mesa. Mientras él se cruza de brazos y piernas muy serio, por un momento pensé que me habías dejado para ir a ir. ¿Tú te querías ir con ella? ¿Por qué mira con ella? ¿Por qué tienes algo con Jenny? Sus ojos estaban nublados por las lágrimas, te vi cuando te besaba, ¿por qué si no lo harías para decirme adiós? Claro, después de haber tenido un turno juntos. No, porque se va como enfermera de guerra. ¿Cómo dices? Se limpia las lágrimas con la manga de su camisa, así como lo oyes. Ella, llevada por el despecho de saberse rechazada por el hombre de quien se ha enamorado, por el que no tiene interés alguno en ella, decidió ir como enfermera voluntaria. ¿Cómo sabes eso? Me lo confirmó ella misma esta vez. Quiso ser lo más convincente posible acerca de sus sentimientos. No me refería a eso, pero también como. como que convincente. ¿De verdad quieres saberlo? La miró fijamente, sus ojos estaban grandes y brillaban ingenuos. De ingenuidad, ni un rastro de enojo, quizás era el mejor momento para hablar. Me dijo que quería darme un. demostrarme. o algo así, no recuerdo bien. El punto es que. fue explícita. que siente algo por mí y que estaba segura. que me puede hacer feliz. ¿En serio te dijo eso? Así es. Como comprenderá desde un principio, lo rechacé. Incluso para evitar un encuentro incómodo a la salida decidí quedarme un poco más para no coincidir. Por eso tardé en llegar a casa, pero no contaba con que ese día hubo reunión de equipo de enfermería. La persona que estaba asignada para ese puesto en vez de Jenny enfermó y por eso ella se ofreció. ¿Se ofreció? Sí, la nueva comisión partía hoy por la tarde, por eso era urgente encontrar a alguien dispuesta a ir y por eso te besó. Él responde con un asentimiento de cabeza, pero le hizo enfrente de todos. Fue muy descarado por su parte. Ahora su voz sonaba molesta. ¿Qué quieres que te diga? Levanta los brazos en señal defensiva. Yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza de ella, si no logro saber qué pasa por la tuya. Pero ahora todo el personal del hospital pensará que tienes algo con ella y que yo soy la burlada. ¿Qué más da? Ella no, ya no va a estar. Ya no la había amenazado con cambiar del hospital sin ella. Insistía en su acoso, pero veo que ya no será necesario. ¿Estás seguro? Lo mira dudosa, de manera muy analítica. Bueno, ella se encuentra de camino en Europa. Si eso no es estar seguro, ya miras tú. De verdad no tuviste nada con esa mujer. Por supuesto que no, la única mujer que amo y deseo eres tú. No dudes que mis sentimientos hacia ti. Me duele. Se levantas a donde ella está apoyada y se acomoda sobre la mesa. Susana, ¿acaso no recuerdas lo que hablamos con Terry? Tú dijiste que cuando se ama de verdad no se puede encerrar a alguien en un calvario, por simplemente agradecimiento, y que cada día que pasa lejos del ser amado agonizas lenta y dolorosamente. La rubia siente con la cabeza recordando en ese momento el cual había decidido luchar por su amor, su verdadero amor. Yo estoy muy agradecido por la hermosa hija que me has dado, pero en verdad te amo. Si no fuese así, sabes perfectamente que no estaría contigo, pero yo te amo. Acaricia el rostro de la dama con el dorso de sus dedos. Ella cierra los ojos ante el tacto frío en contraste con su mejilla ardiente. Prometí que te cuidaría. Y que ante cualquier adversidad lucharía por ti. ¿Acaso debo pedirle al juez que te lo recuerde? Como respuesta Susana solo movió su cabeza en forma de negación. Pues entonces deja tus celos absurdos, mujer. Yo te amo. No estoy segura de merecer tanto amor. Bueno, pues si eso es lo que crees, ven. Te haré trabajar para que te ganes. Lo que siento con sudor y esfuerzo de sus brazos para hacerla levantar del suelo, luego de darle un tierno y fugaz beso la alzó, la lazó en sus brazos para ir a la intimidad de su alcoba. El haber estado nuevamente en casa, muchos recuerdos se espabilaron en mi memoria como quien sacude el polvo. Hace más de dos años desde la última vez que estuve aquí de paso, reviviendo las mismas escenas. Cuando por primera vez compartí con mis tres paladines en primera fiesta, con mi adorado Anthony, el ocurrente de Stirr, don Galante Archibald, cada vez que me escapaba de los orificios donde los ligan para encontrarme con mi querido Anthony para salir a cabalgar. Fue gracias a... Fue Gracias a una de las maldades de Elisa que conocía a Albert, dolida pensando que Anthony me creía culpable de haber robado sus rosas, me había subido en la barca, siendo llevada por la corriente hasta la cascada donde se encontraba pescando. De no haber sido por Albert, quién sabe si siguiese con vida. Desde entonces y hasta ahora siempre ha estado al pendiente y al cuidado mío, incluso en las cartas de los chicos, los cuales le rogaban que me adoptase. Ya lo tenía decidido, pues era más consciente del trato que recibía de Nil y Elisa. Puede que la historia habría sido muy diferente si no hubiese formado parte de los y puede que Anthony aún siga vivo, aunque tampoco se hubiese visto la necesidad de ir como dama de compañía para Elisa si ella hubiese sido adoptada por los Britter en vez de Annie habría disfrutado el cariño y cuidado de una madre y el de un padre desde mucho antes. Pero puede que entonces le habría tocado fingir o cambiar para ser alguien diferente y que encajara en los cánones establecidos de la sociedad. Entonces ya no sería ella misma y no había conocido ni a la mitad de las personas con las que se ha cruzado en su vida. ¿Habría sido feliz? Puede que haya sido una infancia y una vida un poco difícil y tormentosa, pero había visto siempre al lado bueno las cosas, y esa vez no sería la excepción. Pues bien los hechos no hubiesen dado en forma que fueron, no había conocido lo que es un amor tierno junto a Anthony. Tampoco Albert, quien fue su mejor apoyo desde que él murió, que incluso se preocupó tal punto que la siguió hasta Londres dejando la comodidad de Lidwood. Bueno, la comodidad no, vale. Pero si sí su entretenido juego con el cuidador de la Hacienda de los Andri, si no hubiese sido por Albert, ella no habría tenido una linda adolescencia llena de recuerdos y travesuras al lado de los hermanos Corwell. Ni hubiese conocido a Terry, esa pobre alma solitaria que sufría sus propios tormentos de creerse un ser, un ser no amado por sus padres. Ni habría nacido algo así como amor o traición entre ellos, aunque se habían visto en la penosa situación de separarse, no una, sino dos veces. El destino siempre buscaba la forma de encontrarlos de la manera menos... Po Menos sospechosas, como si estuviesen unidos por un hilo. Que no importa cuánto se alejen o se enreden, las cosas siempre se volvían a ver. Aunque si algo de que quejarse siempre pasa casi un año antes de que se vuelvan a encontrar, por eso hacía que las emociones entre ambos fueran madurando, o quizás, quizás eran ellos, pues a pesar de todo estaban seguros de lo que más querían era estar juntos. Si pudiera cambiar algo, sería el dolor. Poder evitar el dolor en sus seres queridos, pero parecer, parece ser que sin éste es más difícil madurar y eso es algo que han aprendido junto a los Reginald. En tan poco tiempo se ha adaptado a ellos, como si fuese la pieza del rompecabezas que faltase. Aunque para conocerlos tuvo que sufrir de amnesia, eso le sirvió para ver las cosas con otra perspectiva, vivir como en un lienzo en blanco. Esa experiencia quizás era el destino compensado por todo el dolor sufrido en su vida pasada. Helen le había cuidado y mimado como si fuese su verdadera hija, no siendo la supuesta Blanche, ni imaginando que era Blanche, una persona que no tiene nombre, pero que la ama como a sí misma. Habían aprendido a conocerse, a amarse mutuamente como madre e hija, había conocido por primera vez lo que era ser consentida por mamá, y se le hinchaba el corazón de alegría poder llamarla así. Nathan, por su parte, había sido lo que es un padre, dando consejos, era autoritario, pero con amor siempre, pendiente, que no pasara nada. Le encantaba encontrarlo en la biblioteca leyendo un libro o en el periódico, o invitarlo a jugar ajedrez. Con él podía tener conversaciones acerca del estado actual de la sociedad sin tapujos, ya que su mamá lo endulzaba todo en color rosa, y las prácticas de piano o tardes de lectura. Nadia y Mauricio despertaban en ella ese lado juguetón y travieso. Era como si fuese de la misma edad de ellos cuando de jugar se trataba. No le importaba correr, caerse, ensuciarse, mojarse, hacer guerra con bolas de nieve o jugar al pilla-pilla, logrando involucrar incluso a Loan, quien se volvió a cómplice para atacar a los tremendos gemelos o gastarles bromas. También era su confidente con quien compartir sus pesadillas y tormentos. Él siempre estaba cerca para cuidarla y protegerla como un escudero. Incluso por un momento llegó a pensar que el joven se había enamorado de ella, pero luego lo descartó al sentir que realmente se habían creado los lazos de hermanos entre ellos cuando la celaba o aconsejaba con cada hombre que se acercaba a querer cortejarla, tal y como lo hubiese hecho Albert. Para ser una huérfana que no sabe quién es su verdadero padre y su propia madre, alguien que nunca tuvo mayor inspiraciones, ha recibido mucho. Fui criada con mucho amor por parte de la señorita Poni y la hermana María pertenezco a una familia muy acaudalada con la que viví mi primer amor, y me educaron para convertirme en una dama a pesar de haberlos querido dejar en mis más de una ocasión. Me he realizado como persona al graduarme como enfermera y haber trabajado de ello. Conocí el deseo y gana de amar y vivir gracias a Terrence Granchester, aunque también revivió el dolor de perder a un ser querido, pero ahora, ahora si sí hago la cuenta, tengo tres madres, la señorita Pony, la hermana María y Helen, un padre y medio, Nathan, que Albert, a pesar de cuidarme y aparecer en los papeles como tal, fue más como un hermano, cuatro hermanos y medio, Loan, Nadie, Mauricio y Annie. Mis tres primos, Archie, Neil y Elisa. Ah, pero esos tienen sus parejas, entonces Alice y el marido de Elisa también son mis primos. Eso quiere decir que al final deciden estar juntos Archibald y Annie. Serían algo así como primo hermano. También tengo una tía abuela, Emilia Elroyd. Eso quiere. Eso quiere que la doctora Kelly es mi tía abuela. Madrastra hermana, y su hijo algo sería algo así como hermano más sobrino que vendría a ser igual a un hermabrino. como un bagüino. de qué te ríes Candy ah había estado teniendo sí misma en mis pensamientos Mientras tocaba el piano, que ni siquiera se dio cuenta que se dejó llevar por sus ideas, había cruzado su brazo derecho sobre su abdomen, mientras con el otro daba golpecitos en su mentón para luego terminar riendo sola hasta que Albert la asustó al hablarle tan cerca de su oído. <laughs> ¡Qué maldad estás pensando, pequeña! ¿Por qué crees que es una maldad? <laughs> por la intuición. Pues te quedarás con las ganas de saber. <laughs> ya me lo dirás. Bueno, mejor será que marchemos. Archie ha mandado decir que no nos acompañará, así que no perdamos el tiempo. Está bien, vamos. Se levanta de la butaca. Con la ayuda del rubio se encuentra con los demás en la entrada liso a subir a los coches. El trayecto no es tan largo, pero como con la nieve, en el camino lo dificulta un poco. Finalmente han llegado. Entre la superficie cubierta de nieve resalta... El hogar de su infancia. Detrás de los pinos decorando la estampa. No hay ni un ruido de niños jugando. Los vehículos se detienen, todos bajan y se acomodan los cuellos de sus abrigos. La rubia no espera a nadie y comienza a dar los pasos hasta la puerta que sabe de sobra que estará abierta. El silencio en la casa es sepulcral. Cada paso que da suena como tambor en sus oídos que aumentan la velocidad de los latidos. Roguemos para que todos tengamos el valor de sufrir unidos al corazón inmaculado de María, y así poder participar de su triunfo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduzca todas las armas al cielo, especialmente las que más necesitan de su misericordia. Amén. Candy espera. El rubio posa su mano sobre el hombro de ella y lo vuelve a ver con las lágrimas bañando su rostro incapaz de pronunciar palabra alguna. Oh, dar un paso más. Los nervios la desbordan. Tranquila, pequeña, yo soy contigo. Le da un beso en la frente y barre el camino húmedo de sal. Luego le ofrece un brazo para caminar juntos, apoyándose en su agarre, levanta los pies que esta vez aparecen haberse vuelto de plomo e intenta dar pasos para ingresar en la pequeña capilla del hogar. Las voces callaron y todos los rostros se dirigen a la pareja que camina hacia el pulpito. La señora Pony y la hermana María dicen Candy, al unísono las mujeres estupefactas por la imagen, pero no reconocen el presentimiento que les había latido en el corazón desde hace muchos días. Señorita Pony, hermana María, corre. La poca distancia que la separa de ella, sus brazos dejando liberar su llanto, los niños estaban todavía estupefactos sin determinar o entender lo que pasa. Los demás visitantes entran en la capilla. Candy, pequeña eres tú, dice la señorita Pony. Niña, mi niña, estás con nosotros, dice la hermana María. Señorita Pony, hermana María, he regresado. Me gustaría poder hablar con ustedes un momento, si es posible, dice Albert. Por supuesto, señor Albert. Oh, por favor, perdóneme nuestras cortesías, sean bienvenidos, dice la señorita Pony. Buenas tardes, señorita Pony. Perdóneme que nos presentemos sin haber avisado. No comprenderá, es algo complicado. No se preocupe, señor Albert, por favor, acompáñeme, niños. Podéis jugar en un momento. Puedes ir a jugar un momento, por favor. Los chicos, aún un poco confundidos, obedecen y salen al patio a jugar mientras los rellenar. Y los Andri van a la sala donde, con paciencia y alegría, las damas reciben la explicación de por qué ante ellas está Candice White Andri. Conocen las personas que estuvieron atendiendo a la rubia todo este tiempo y desde un principio recibieron ese lazo que había creado, lo que hizo que se sintieran más tranquilas. No se deben explicar con palabras precisas, pero las llenaba de paz. Pues su querida niña había recibido cuidados y amor mientras estuvo lejos y no se sintió sola. También entendía las razones que expuso el señor Andri por la que ella debería seguir con la identidad de Blanche Regener. Mientras se hacen los trámites legales sin que se llega a perjudicar a nadie o hasta que se termine la guerra, pero eso era lo de menos. Pues no importa el nombre, sino que ella estaba nuevamente en casa. Sus corazones se ven despertado cuando vieron el artículo del señor Granchester y los rumores de su posible nueva pareja les había alegrado a tal punto como si se tratase de su propia pequeña. Pero eso no es nada. No hace más de una semana que elevaron las plegarias por el alma de su querida, de su querida Candy. Como si les estuviese mandando una señal y así era. Había recibido no solo una respuesta, sino que les había sido devuelta con vida. Por lo visto compartían un poco más, pues habían empezado a nevar fuerte. Les sería difícil regresar a Lidwood. De momento, por eso no importaba en lo más mínimo ahora es momento de celebrar. Como si fuese la cena de Navidad, los chiquillos disfrutaron del banquete y los regalos. La alegría y risas hacían eco en las paredes de la manera. También le mostraron las mejoras que habían hecho a Albert y había que admitir, había que admitir. Le mostraron todas las mejoras que había hecho Albert, pero había que admitir. Había que admitir que todas eran muy acertadas. Esta es una historia por Shari se llama NTN3. Vamos en el capítulo 10, pasaríamos al 11. Y entonces nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un día espectacular maravilloso, Dios los bendiga. Y quería contarles que estoy grabando con el celular y con las manos libres. Por eso se escuchan de pronto mis, mis respiraciones. Cuando grabo con el micrófono él tiene una habilidad especial que se llama condensar. Así como cuando no sé si conocen la leche condensada. Condensar sería como atraparse. ¿sí? Entonces, el mío es un micrófono condensador. Y es un condensador de direccional significa que solamente capta las ondas sonoras por una dirección. Por eso no se pueden escuchar mis respiraciones ni nada. Aquí sí. Entonces, bueno, no va a tener la misma calidad, pero igual yo pues lo hago con todo el cariño. Cualquier cosita que vean que está mal o que sientan que de pronto el audio o algo pues pues me avisan, ¿vale? Bendiciones, nos hablamos después, que tengan un día maravilloso y nos vemos en el siguiente episodio de NTN3 escrito por Sherry Shadar.